Que se muerde los labios. Colacao. Tiene que estar curioso ver a Lelios Colacao. Un tío en la frente dijo puta más cabezón. Besita. Ah, ha choqueado el Helios, el último control. Yo también. Le doy, porque no viene tu Iri. Yo el último control no tenía que haber jugado con Corta. Bueno, o sea, uno con Amadox. Para empezar yo tenía que haber jugado con la Madoc. Pero y ya segundo, aparte de que estaba cansado de jugar, el Radical me estaba calentando la cabeza de flipas. La primera ronda la he jugado bien, la segunda también. Y ya ahí ha empezado a calentar la cabeza, tío. He matado a 6 tíos en 2 rondas. O sea, iba 9-8 en la segunda ronda, ¿vale? Y en el 1-2 y en el 1-3 he acabado 15-21. O sea que he matado de 9 a 15, 6 en 2 rondas. 6 pavos en 2 rondas, ¿sabes? Con asistencia. Ah, me dice el server que tiene mono de COD Ya 4. sabes cómo va a darse la cosa. El server está en la droga, tío. Está en la droga, máquina, el server. Joder, es que me Y raya le mucho no digo, jugar bien con las AUG, tío. Es que era muy bueno con las AUG, tío. yo te juro que si la South tiene doble culata y la nerfean un poquitín, Punto la doble caliente. culata, te juro que ya soy South, tío. Dejo de jugar con la Madox. Tomen los objetivos. También es que sin doble culata también, pero no Punto caliente entiendo cómo pasó de identificado. ser muy bueno a ser tan normal, tío. Punto caliente controlado. Punto caliente en Ya, a disputa. veces ya me rayo Nos que hemos en línea, que adelantado. si no sé qué. Que mira, va sola, tío. Sí, va sola. Hasta que no puede hacer una kill o entrada, No sé cuántas balas habré dado de cadera, tío, en ese mapa. Caliente en disputa. Y que no ha muerto Punto nadie. caliente perdido. Voy a hacerme 40 kills, mínimo. Yo no lo creo, estoy muy cansado. Estoy jugando para sacar ventaja al segundo y que se aburra ya de que vea que estoy Punto sumando y caliente que no juegue más. controlado. Y ala, 10 spot. Punto caliente localizado. El enemigo tiene el punto caliente. Punto caliente en disputa. ¿Sabes cuándo me pasó exactamente lo mismo con la corta, tío? En el World War ¿Cuándo? 2. ¿Sabes el pedazo de Punto cambio de caliente en meta que disputa. metieron? Hemos tomado el punto. Que cambiaron literalmente todas las clases, lo de infantería, toda esa mierda. Ahí yo, o Ah, sea, ya. yo era una bestia con Claro. la PPSH, pero literal, o sea, de bestia te hablo Ya yo de. dejé de jugar exactamente. Pues ahí, loco, me pasó lo mismo. Punto Que pasé caliente de en hacerme disputa. muchísimas Punto bajas, caliente en moverme que te disputa. cagas, ¿sabes? Punto Ganar casi caliente todos en los charlos así disputa. que no debería Punto ganar caliente de perdido. eso a jugar súper mal, tío, con la corta. Pues me ha pasado más o menos lo mismo en este. No sé si es que no me acostumbro al meta o qué, tío. O que la gente lo acostumbra mejor. Que será la verdad. Ah, yo me di cuenta, tío, Partida robamos en de cabeza. cuando fui a Birmingham, que desde que jugaba con la Emilia y el Spenny, los dos Giris, con el Brian, tío, de que se me daba mejor a jugar con españoles, tío, me mostraba mejor nivel que con Giris, tío. Me sentía más cómodo jugando, tío, la comunicación era mucho mejor, obviamente. Punto caliente en disputa. A mí eso también me pasa, ¿eh? Y Punto mira caliente en que yo disputa. no tengo mucha complicación para comunicarme en inglés, pero cuando juego con Giris, tío, noto como que voy súper forzado a todo, Punto que voy caliente muy perdido, ¿verdad? localizado. El enemigo tiene el punto Ah. caliente. Me di cuenta, pero exactamente allí en Birmingham, ¿eh? Que nos montamos ahí una money entre todos, entre los españoles. Y me di cuenta ahí, tío. Encima jugando en LAN te entra la risa. Bueno, el Morte, el Honor,
Dios. ¿Qué ha hecho esa gente? Oh. Eso se hace en gamer también. Cuando sobran play ya pueden jugar ahí, money solo. Me acuerdo cuando estaba el Corsa, en SLO y me puse a jugar yo contra todos ahí en. Vamos en cabeza. En la gamery, en las plays que había, loco, y le metí un folladón, en plan. A todos, en general contra todos era todo gente, en plan, eso. SLO y de exhibición así. Y me puse a jugar y quedé primero, pero en plan exagerado, de más 15 kills en el Infinite Warfare. Y el Corsa todo cabreado, levantando así, sí, que no conocía a la mayoría, mirando a ver quién era. Y todo picado, ¿sabes? Por perder un contrato de mierda. Yo le mago. Hemos perdido el punto caliente. Hemos perdido el punto caliente. Punto caliente asegurado. Punto caliente identificado. El enemigo tiene el punto caliente. Punto caliente controlado. Punto caliente en disputa. Punto caliente controlado. Nos hemos adelantado. Punto caliente perdido. Punto caliente asegurado. La bodega. Una ICR me gana ahí, tío. Es que no, yo no sé, tío. No sé ya ni qué hago mal con la Saul, loco. ¿Sale baiteado? Le he hecho el Snake, en plan izquierda-derecha. Y le he hecho spray sin fallarle balas y he muerto. O sea, ¿y qué más hago, tío? Que no sé, tío. No sé, te lo juro. El vertical esté dando caos aquí a fuego. Con los comandos. Punto caliente localizado. Punto caliente asegurado. ¿Me vas, tonto? Oh, lo siento, tío. No pasa nada. No te he visto. Me toca la medalla en tu chuleto. Así para el crash, almenda esta. Puedo prender. Punto caliente controlado. Legit, what you say? Madre mía, la Maddox que me lleva este pavo, tú. De mirilla llevo una corona, ¿sabes? La reflex. Casi está. Terminen con ellos y acaben de una vez. La he visto, me ha dado una embolia. Te lo juro. Reflex y la mirilla de la corona esa, ¿sabes? Vaya tela. Te tachará. Es que tengo los huevos muy cortos. ¿Qué pone en el lateral? Adri. Sabía que os habéis pasado uno, habéis pasado tres por el mismo. Llevaba media hora apuntando ahí, en plan. ¿En serio que no? Sí, sí, habéis pasado tres por la misma. Por la misma puerta que había un tío. Espérate, yo tenía que estar. Con el tepes más todo antes. Era más para yo a ti que al Gary. Tengo que meterlo. No le va al chal, yo creo. Ajá. Le sale muy raro. Punto caliente en disputa. Oh. Hemos perdido el punto caliente. ¿Cómo sabes que estoy ahí, tío? Acuéstate, anda. La niebla. No, que ha saltado con el ángulo muerto, si es que hay ni con niebla, tío. Da igual, es o te ha cagado el juego, sí, ya lo sé. Oye, la tontería está justo al mapa, eh. Ajustado.
ajustado como que nos han roto aquí con Crash. Han tirado la vida, ¿no? Sí. Que no, no podía hacer nada, tío, para matarlo. Mira eso, tío, es asqueroso. Es asqueroso, tío. Yo no puedo sprintar como sprintan ellos. Es tan simple como eso, tío. No, no. Tuviera el battery, me cago en la puta. Estoy acostumbrando a jugar. Punto caliente controlado. Zona pacificada. Las 40, dijiste, ¿no? Se alzan con la victoria. 40, sí. Ah, récord. Si me apuraba, si me apuro, me hacía 50. Madre mía, lo que ha sumado el battery nuestro, tú. Madre mía, tú. Nunca he visto 187 eso. ¿No ves? Con la doble cuerda me siento más confident, tío. Ah, estás con la doble. Bueno, yo no la toco ni de coña hasta que no esté a eso. Que se sepa y se usa. No, no, no. O sea, sí. Ya vamos, eh. Pues se lo ponen todos los putos guarros estos de los peos ahí. Doble cuerda. Los guarros, tío, dando el asco. Sí, pero son gente que tampoco, en plan, no compite. Yo prefiero una costumbre. Ahí está jugando el Giri, está jugando el Giri. Buah, en cuanto vea que estoy jugando yo. Se va a rayar. Ha perdido Raid de su primer mapa, el primer hardpoint. Ahora está jugando BD. Va perdiendo 1-0. ¿En las semis? Sí. Ya sabes cómo va a dar la cosa. Ya era hora. Nice. La oportunidad de hacerme 30 bombs solo. Me cago en la puta, pues. Si tengo acceso a la EG, tengo... no sé cómo coño salirme del equipo donde estoy con el Team Reverse hasta peña. ¿Cómo? Punto caliente identificado. El Team Reverse lo está con esta gentuza, que también está en la EG, y estoy metido dentro de un equipo. ¿Qué tengo que hacer? Pues desvinculo mi PSN y esto te aguanto, ya ves tú. Claro, lo que digo. Hemos perdido el punto caliente. Tío, estoy deseando, pero en enero, estoy deseando que metan lo de cambiar el ID, tío. Me quito el super pollo.
Vamos a quitar, tú. Punto caliente localizado. Puede. Caliente asegurado. ¿Qué te pondrías? Mi nombre. Adrián. O. Punto caliente perdido. O pollas secas. Punto caliente. Había uno que se llamaba Adri. Con el Victory. La corté. TV Adri. O mi apellido, López. López no, que hay uno que se llama López, que es muy rata. Yo también soy algo rata. Ah, también. Has caído en eso, ¿eh? Ahora. Punto caliente asegurado. Oh shit. Punto caliente en disputa. Punto caliente en disputa. Muertos, tío. Quiero esas balas, quiero esas balas. Siempre que veo la cajita esa, tengo como la necesidad de coger esas balas. Hay que matarlos. Punto caliente asegurado. ¿Hay pisa a fondo, qué? Con las chavas, qué bonito que hace, tío, cuando va en empuñadura, tío. Hemos perdido el punto caliente. Toda la chepa me ha caído. Pero literal, o sea, me ha tirado el misil encima, tú. Me he puesto justo debajo de la puerta. ¡Ah! No puede ser, se va a picar Giri porque dispara yo. Ay, le disparo al compañero. Dátela. Sí. ¡Uy! ¡Me mata a mí! ¿Qué hace? Pensaba que lo había hecho a propósito, pero era para matar a otro. Oye, tío, no. A ver, me está hablando Samu. Bueno, Samu me ha dicho que de calle, que nos quedan los dos. Me ha dicho primero a mí y luego ha dicho hay que buscar dos. Me ha dicho a mí pollo me gusta y además tiene muy buen rollo y tal. Me ha dicho, pero si imagínate que viene alguien. ¿Te ha dicho que le guste y qué pasa? Y que tienes muy buen rollo. Que le mola, que quiere un equipo con nivel y con buen rollo. Que pasa de crío ya y tal. Vale. Y que eso, que primero me ha dicho a mí que buscara, que convencer a Cerber y buscase a otro en vez de a ti. Pero luego me ha dicho que, o sea, eso me lo ha dicho esta mañana. Y luego me ha dicho que pasaba de historias, que vinieras tú. Que muy buen rollo y tal. Y que falta uno, que está esperando a Cerber. A ver si viene. O sea, seríamos Daystar, Samu, tú y yo. Y Cerber si viene, pero si no viene, dice ahora que le ha dicho Blas hacer equipo. La de venirse, el caso. Es más 18 que. El Beas ese con V, el otro, que te dije yo. Sí. El enemigo tiene el punto caliente. Oye, yo lo he visto jugar, no es malo. No es malo, sí. Pero. Yo he jugado un par de screens con él estos días, o sea, contra él, y no paraba de hacerse 40 ohms con la SAU. Sí, lo que pasa es que a lo mejor entre el Lightstar y, esta, y el pavo este se pelean. ¿Sabes? Porque los dos son battery. Que vamos, que tampoco hay mucho problema, ¿sabes? Pero. Bueno, loco. Eso se habla. Me ha dicho que es provisional, en plan. Que si Cerber no viene por lo de que se va a la mira y eso, está ese chaval. Pero que si Cerber dice que sí al final, pues que la idea es que venga al Cerber. Vale, lo tengo. Vale. Yo no conozco a Blas, ¿eh? Punto caliente identificado. El enemigo tiene el punto caliente. Oh, pues. Creo que la primera vez que me sale tirar las puertas desde ahí dentro y mato más de uno. Están todos escondidos en las esquinas. Tenemos la ventaja. Punto caliente en disputa.
Joder. Punto caliente identificado. Vale, me estaba liando la redondita, macho. El enemigo ha tomado el punto caliente. LOL. Punto caliente controlado. Punto caliente en disputa. LOL. Venga, tío, con la mala me ha matado así. Ojalá te echen de la partida ya, que de mierda. No, a mí me ha matado dos veces ya el pump ese. Punto caliente controlado. Punto caliente en disputa. Punto caliente perdido. Vale, digo yo. El Hardburn está en un lateral, ¿vale? ¿Por qué tienes que aparecer siempre en el lado opuesto? O sea, no pueden hacer el sistema de que... No sé, tío. Un equipo aparece arriba, otro abajo. O una abajo de arriba, aguanta. No, no. Siempre al lado opuesto. Da igual que reaparezcas en el P1 y, te, y ellos reaparezcan al otro lado. Van a hacer el mayor bucaque de vida. Venga, tío. Aquí la peña teateándose. Ahora parece que llevo el linión de Jesucristo. Punto caliente localizado. El enemigo tiene el punto caliente. Vale. Punto caliente controlado. Punto caliente perdido. ¿Se queda teniendo pipa? Sí. La has chequeado rápido. Sí. ¿Se queda teniendo pipa? Nah. Hemos perdido la ventaja. Ah, me cago en la stun, tío. Y eso llevó más a la táctica, me cago en la puta. García, bueno, pasa huevo a ver. Punto caliente identificado. Punto caliente controlado. Radar de ataque relámpago enemigo detectado. Ataque relámpago enemigo en camino. Increíble. Hemos perdido el punto caliente. Punto caliente asegurado. Hemos perdido una buena, el punto caliente. Punto caliente asegurado. Igual no. Está en la espalda. Estamos ganando. Ah, pitufo, jate, si me también de la partida, macho, tío, porque vaya por culo, ¿vale? No, a 20 del Storm. Punto caliente localizado. Punto caliente controlado. Ah, te bate por derecha. Este chaval quería ver qué hace. Expedición. Punto caliente en disputa. No te voy a tocar. La puerta de vía. Punto caliente controlado. Estaba en pie, bueno, ¿eh? Así que van a hacer relámpago. A ver si no mato a todos. Ojo, 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 uno billar, uno billar, uno billar. Gracias, vuelvan a la base. ¿Pero por qué? Han ido todos. Hola, qué punto caliente perdido. Madre mía, vean, vean, tú. ¿Están ahí? No. No, pero tienen que hacer.
No va a haber un... Hay dos en el siguiente A. No va a haber un Seaside P3 que tire una racha bien, creo. Nunca sale bien esa racha, tío. Todavía no he visto a nadie que caga el kills. Bebecita. La decisión se paga la otra atención también. Sí, hijo de puta, está gringo.